cosas bonitas. Y el día de hoy les vamos a mostrar cómo hicimos este altar de muertos. Lo más emocionante es cómo hicimos el arco para esta decoración. Platícanos un poquito de dónde sale la inspiración, Ana Isabel. Primeramente, gracias por venir a la casa. Esta es tu casa y estoy muy emocionada con este proyecto. Empezó por unas velas que compré, así fue la inspiración. Y dije, no me puedo ir por un altar tradicional del puro color clásico, naranja y amarillo. Tengo que integrar más color a la mesa, pero enfocándome en los detalles que lo hagan elegante. ¡Claro! Oye, es que se ve súper alegre, porque más que un altar típico de 7 pisos y demás, esto es como honrar a tus seres queridos, sí, que ya no están con nosotros, ¿verdad? Sí, así es. Hay varios clientes en este altar, pero ya no se aceptan más clientes por ahorita, estamos bien. Es un altar para varios miembros de ambas familias, de mi esposo y mía, que se hace con mucho cariño. Ahora sí te quería comentar que este comedor, esta parte sí se utiliza, por eso lo hacemos de manera práctica, ¿no? Y algo que quería implementar era algo que he visto anteriormente en Oaxaca, precisamente en épocas de Día de Muertos, que hacen una especie de guirnaldas para recibirte en las puertas. Okay. Cuando tuve la fortuna de estar ahí un Día de Muertos, vi ese detalle, puedo buscar la foto, por ahí debe estar. Y me encantó, dije, mira qué bonito, algo muy diferente de lo que normalmente aquí estamos acostumbrados a ver, que son las puras cadenas, ¿no? Claro, no, es que está divino. Les vamos a mostrar cómo hicimos las cadenas, cómo logramos que se mantuvieran hidratadas, porque pues lo hicimos en 2 días y bueno, la intención, ¿cómo cuánto le calculas que va a durar? Hace mucho calor, bueno, sí, días muy calientes. Sí. Llegaron los Santanas aquí en California, sí, los Santanas son aires muy calientes. Entonces hicimos ahí, casualmente se enteraron de en la mañana del día de ayer, de una manera que podemos hidratar las flores ya cuando las cortamos sin agua. Entonces les vamos a mostrar eso, les vamos a mostrar cómo hicimos las cadenas, cómo decoramos el arco, pues sí, el arco, y cómo se puso la mesa, todo. Van a ver, espero, estoy segura que lo van a disfrutar mucho. Pero este, a ver, es muy... explícanos qué estás haciendo. Okay, estamos haciendo unas guías. Miriam está haciendo una de cempasúchil y está haciendo una con clavel. La idea es que este año tenga el altar más color, que tenga más opciones que el cempasúchil. Y lo que estoy haciendo, este es un hilo más grueso. Entonces, por esta ocasión decidí hacerlo con este hilo grueso de caña, sí, porque es más fácil enhebrar, no necesito aguja. Está tan dura la punta que entra con mucha facilidad el clavel. El clavel sí es mucho más difícil que el cempasúchil. Tiene, si se fijan aquí, este tiene hueco. Entonces es muy fácil poder sacar la aguja, el hilo por aquí, y el clavel no. O sea, está más duro. Tiene un tallo más tipo rama. Entonces sí, a la hora, no se nota mucho, pero queda un poquito zigzagueado. O sea, se fijan cómo sale un poquito de lado. El chiste es nomás tener paciencia y atinarle a que quede lo más pegado al centro posible. Ahí se ve. Pero ahorita no lo van a notar, ahorita que ya tenga varias hechas no lo van a notar. Córtalo como de unos... como el tamaño de la mesa, porque si te fijas el arco que vamos a usar, sí, no, está muy similar. No es muy alto. Este es un marco que en pies son unos 5 por... más o menos 5 por 5. Ese arco lo utilicé el año pasado, es una muy buena idea si no quieres estar clavando en tus paredes, como en mi casa tengo papel tapiz y tengo una pared de color metálica, entonces el clavar pues estuviera maltratando la pared, al ratito se las enseñamos. Entonces ese arco me sirve mucho porque nomás lo terminamos y lo colocamos en el altar. La aguja de... El año pasado, ajá, usé este mecate porque dije, lo voy a hacer más ecológico, aunque no se preocupen, este lo reciclo después. Y lo hice con una aguja de plástico gruesa, que son las que usan para tejer, me dijiste, ¿no? Sí. Ajá, con esa lo hicimos. Pero para el clavel es mucho más fácil hacerlo con este. Entonces, de una vez estamos haciendo todas estandarizadas, porque como comenté hace rato,
no todo el arco va a llevar cempasúchil. Le vamos a combinar con otros colores este año para cambiarle un poquito. Que el cempasúchil este año vimos que no viene tan frondoso como el año pasado. El año pasado de un paquete salían como unos 24 flores. Entonces en un solo paquete hacía, yo creo que esta cadena de cempasúchil. Y este año venía más pequeño. Este año notamos que de cada racimo venía, cada bonche venían unos que como 14, 15 promedio, ¿verdad? Contamos sí. Ahorita. Entonces, pues sí es una tercera parte menos y no todos vienen tan grandes. Fíjate, es que del naranja tenemos 5 bonches. That's it. Y mi mano es chiquita, entonces, o sea, sí viene muy pequeño este año. Y nos hemos dado cuenta que hay flores este año, flores y follaje que ha batallado mucho. Por ejemplo, en esta temporada estuvimos usando el año pasado limón y granada. Y la granada no está como en otros años. Salió con el amarillo, nomás salió poquito, te fijas, salió. A ver, platícanos. Sí, menos de 2 pies, no sé si alcanzan a ver, acá está la cinta, lo que les comentaba de que sí hemos notado que viene mucho más chico el cempasúchil este año. Luego vamos a investigar porque normalmente con este paquete mínimo hubiera logrado 2 pies, y ahorita son 21 pulgadas, o sea, mínimo. Pude haber llegado hasta las 30 pulgadas con el año pasado, con este mismo paquete de cempasúchil. Ok, este es el área donde normalmente pongo el altar, hago la mesa y aquí pongo el altar. Si se dan cuenta, tengo un papel tapiz y tengo pintura, entonces no me gusta estar clavando y traté una vez de usar los on demand, pero pues también se me pela el papel tapiz, entonces por eso el arco que les mostramos hace rato es súper conveniente porque nomás lo armamos y lo colocamos. Entonces tomé las medidas hace rato, nuestro arco allá es de 60 pulgadas por 48, perdón, por 50 pulgadas de ancho. Entonces cae aquí perfectamente, bien coronando a la Virgen. Y estos son los colores, este año le cambié, el año pasado usé barro negro y este año tenía muchas ganas de usar color. La base de todo va a ser en color natural. Y las flores y estos detalles y accesorios son los que van a darnos el color. ¿Cómo se te ocurrió hacerlo colorido? ¿Por qué? ¿Quién te inspiró? ¿Qué te inspiró? Pues es que siempre tiendo al color y compré estas calaveritas. Estas las compré en Guanajuato y estas me las compró mi esposo en Oaxaca. Y se me ocurrió, ¿por qué me encasillo que me encanta el barro negro? Pero ¿para qué encasillarme en esta ocasión? El año pasado nuestro altar sí era el tributo a Oaxaca y Michoacán. Esta virgen es la Virgen de la Soledad de Oaxaca. Y curiosamente cuando la adquirí, a las 2 semanas me fui a Oaxaca. Y puse, no sé si se acuerdan, que puse piñas, que son, estas son de Michoacán. Pero este año quería irme un poquito más por todo México y pues me enamoré del color. Me enamoré del color, me enamoré de este color de velas que vienen de Oaxaca y vienen de la Ciudad de México. Y pues vamos a darle un cambio, ¿no? Vamos a presentar otra opción para que vean que se puede hacer un altar colorido, pero también muy fino y muy alegre. Y aquí van a ver un pequeño cambio que ese lo vamos a dejar sorpresa para el final, pero va a haber un cambio aquí un poco drástico. Poquito.
Miriam? ¿Qué andamos haciendo? Aquí esta mañana vamos a empezar a humedecer, bueno, mojar bien esta toallita, porque queremos prolongar la vida de nuestras florecitas, los pétalos, en este caso, del cempasúchil y de los claveles que hicimos esta mañana, las cadenas. Entonces, cuando yo trabajaba en restaurantes, esto lo hacíamos con las flores comestibles y nos duraban mucho más de lo normal. Déjame ver si ya está empapada, ¿no? ¿Empapado tiene que estar? Empapada y luego exprimida. ¿Qué? ¿Es una servitoalla normal, sí, o es especial? Es una servilleta de papel del rollo de la cocina. Okay. Y este es agua, no tiene chiste. También lo he hecho con tela, pero siento que con el papel es mucho más fácil. Pero si queremos ser más ecológicas, lo podríamos hacer con una toalla reusable. Eso no necesitas exprimir porque no está. No está tan mojado. Pero sí, y esta es otra muy buena forma también de preservar las especies y las hierbas frescas en el refri. Ándale. Así es como le hacemos. ¡Tarán! Y eso, ¿no se van a manchar los pétalos? ¿No, no se van a podrir? Nada. ¿Qué tal? Todos los días aprende algo. ¿Y luego lo guardas en el refri? Lo guardas en el refri. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una cámara de hidratación para guardar nuestras cadenas, porque no vamos a poner el altar hoy, lo vamos a poner hasta mañana, y de esta manera nos va a ayudar a que sigan nuestras cadenas muy bonitas e hidratadas. Entonces estoy mojando toda la base de esta caja de papel. Le estamos poniendo rollos de papel que se comentó hace rato que también se puede hacer con una tela, como la tela de algodón, ¿no? Que usan para los restaurantes. Algo que no tenga pelos, que no saque pelusa, ¿no? De esas toallas como para sacar copas. Pero ahorita vamos por cuestiones prácticas, lo vamos a hacer con este rollo de papel. Digo, igual lo podríamos estar metiendo en un bote de agua el papel, sacarlo y exprimirlo, y luego ya extenderlo en la caja. Pero aquí tenemos un sprayer, entonces estamos haciendo eso. Pero... Exacto. Aparte, otra cosa, hay que ver si el cempasúchil no pinta mucho, si está muy humedecido. Entonces, está suficientemente mojado, ¿eh? Sí, yo diría que sí. O sea, realmente esto es para emitir... Para mantener. Para darle humedad a las flores, que no se nos vayan a secar, porque el día de hoy va a estar súper caliente aquí. Sí. O sea, yo así salí en la mañana y ahorita va a estar, sí, creo que como a 80 grados el día de hoy. Ajá. Entonces va a cambiar drásticamente el clima, y esos cambios drásticos les afectan muchísimo a nuestra flor. Yo creo que ya está bastante humedecido, sí, ¿eh? Ya se siente... Mira, no se tira. No, quiere decir que el papel absorbió. Exacto. Okay. Pues vamos a colocar nuestras cadenas. Las ponemos alrededor, ¿verdad? Para que no se enreden. Ajá. Todo fresco, miren, no se maltrató, no se manchó nada, 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 excelente nuestra cámara de hidratación. Se me antojaba que aquí en el centro bajaran las guirnaldas, o sea, medirlas, como no las tenemos, como no es una medida exacta, pero que vayan intercalándose aquí así. Y a lo mejor si nos sobra una que otra que cuelgue en la esquina. Y luego ponerle los amarres para que ya nos dé la libertad de mover aquí. O sea, si lo queremos cerrar más, si lo queremos abrir, que ya se puede tener esa libertad de poder modificarlo estando aquí. Porque pues no, las flores no son... Sí, 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 me gusta. No es una medida estándar. Ok. Si vamos extendiendo, sacando las todas las guirnaldas, ajá, para okay, que puedas decidir. Perfecto. Entonces que quede aquí. ¿Y con qué con lo vas el a mismo, fijar? Con esto. Pues va padre.
se queda, ¿verdad? Porque sí, tan que no resbala el ámbar. Con el diente, muy, muy sano. Lo subo un poquito así. No. ¿Ahí? Para que este te quede tan... Ajá, ahí, ok. Okay. Uno más, ¿verdad? ¿Tú crees? No, así. Creo ahí. Que se ve bien, ahí. ¿No? Sí, okay. Sí, sí, que no esté tan pegado. Entonces, agarramos tape floral blanco, ni me acordaba que existía, pero sí lo venden igual, los mismos que hacen el verde, venden el blanco y así no se nota. Ahorita en comparación. Ahorita le hacemos un zoom. Si la separamos un poquito, sí, separé, yo no he separado, entonces déjame, acá están hechas bolas. A ver, pero mira. Mira, ¿qué tal si dejamos el largo que tenemos del hilo para que quede y así la separamos? Okay. A lo mejor le vamos a tener que poner un poquito de tape para que se detengan. Porque se va a caer. Sí, por el peso, porque ya está muy, muy más larga la tirada, ¿no? Sí. Está. Entonces, la última vamos a usar este y le ¿no las podremos unir? Ana, también. Pegar, que ya está la otra. Ir a aguantar. Digo, no pasa nada, la puedo librar, pero si tiene la otra. Ponla arriba de la mesa y la juntamos. ¿Cómo? O sea, la anudamos, ¿no? Ya. Me gusta. Me gustan más arriba. Arriba. Ok, entonces estas las podemos poner arriba. Asustes. Empiezas de acá, de... Ajá. Thank you.
hecha con mi vestido de novia. Este es mi vestido de novia. Y pues yo les dije que iba a haber un cambio drástico. Y este es el cambio drástico que ahora tenemos Virgen Clara. Esta Virgen, este era mi vestido, como les comenté, y Susana me lo hizo, me lo convirtió en esta Virgen. Que Susana, platicamos. Susana de Madonas, hacerle para publicidad. Madonas by Susana. Ay, yo soy admiradora ferviente de Susana. Y una vez vi que a una señora le hizo, de su vestido de novia, le hizo tres vírgenes a sus hijas. Pero pues yo no tengo hijas, ¿verdad? Y no iba a guardar mi vestido de novia para ver si alguna nuera o alguien quisiera usarlo. Entonces decidí hacerme a mí misma otra virgen con mi vestido de novia. Y aquí esos son los aretes que usé en mi boda. Y esta peineta me la trajo mi hermana de España y también está ahí puesta. Y en un futuro, si alguien necesita usar la peineta o los aretes, se pueden quitar. Ah, y este es el broche que trae mi vestido de novia. Entonces, de esta manera puedo disfrutar mi vestido todos los días. Les recomiendo hacer esto, lo van a disfrutar muchísimo. De pétalos, vamos a ver qué tal sobrevivieron. Uy, perfectos. Creo que están hasta mejor, ¿no? ¿Sabes que sí? Como que sí. Se hidrataron. Compartir con toda la audiencia el tras bambalina, o sea, la verdad, muchísimas gracias, anímense, no dejen de seguir puras cosas bonitas, porque literalmente hace puras cosas bonitas, y ¿saben algo que me encanta? No es nada más para los demás, no hace puras cosas bonitas para sus clientes, como pueden ver, hace puras cosas bonitas también en su vida. Entonces, muchísimas gracias a Isabel. A ti, Ana, por invitarme a este proyecto, por venir y participar, por mostrarles a tu audiencia este proyecto que hicimos juntas, que me encantó hacer contigo. Sí. Y pues... Vendrán más, o sea, es nuestro segundo programa juntos y estoy segura que vamos a seguir haciendo cosas muy divertidas esta Navidad. Si se animan y hacen un altar con este tipo de decoración, que nos etiqueten. Sí, por favor, si hacen un altar, no dejen de mandarnos fotos, etiquetar a puras cosas bonitas, Ana Galena, pues nos va a encantar ver sus creaciones. Muchas gracias. A ti, gracias y hasta la próxima. Sí, la verdad, les vamos a mostrar cómo lo hicimos. Pero se está cayendo la fiesta.
La guía, se cayó. No sé. ¿Qué hacemos? La meten las. No, no la quites. Se está yendo para atrás, no, ¿verdad? Y ahorita la amarramos a la con. Estaba pegada. Las pegamos, ¿eh? ¿Con hot glue? No, con tape. Aparte, con tape. Pero esa creo que fue la que quedó chiquita, ¿no? No, pero esta. No seas mala, yo cortaste el tipo el tape verde, ¿no? ¿Dónde está? Allá. Ay, la madre. Que se quedó uno puesto.